Barrio Jesús Nazareno. Estas dos cuadras, por su característica colonial y tener de fondo una iglesia, sirvió como escenario para la grabación de la telenovela La Casa de las Dos Palmas, producida por el canal RCN en 1989. Utilizada como locación del pueblo de Balandú, población fundada por la familia Herreros, protagonista de la novela. Además, por esta misma calle se realiza el Santo Vía Crucis el Viernes Santo, procesión donde acuden miles de feligreses bajo el inclemente sol, con una temperatura que alcanza los 40 grados centígrados.